Aquí presentando el programa a nuestros alumnos. Venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 8 y vamos a presentar el tema del bullying. A continuación vamos a presentar a los alumnos. Julio César Guerrero Robles. Gonzalo Ugarte García. Alondra Palacio Silva. María Fernanda Mendíbil Santiago. Bueno, vamos a comenzar comentando que últimamente el bullying ha sido un tema muy preocupante en muchas de las escuelas secundarias, pero en nuestra escuela es un tema que nos está ocupando. ¿Qué es esto? Bueno, hemos establecido varias acciones para combatir y prevenir este tema. Entre ellas, bueno, hemos tenido pláticas de diferentes fundaciones, entre ellas Fundación en Movimiento, en la cual se nos explicó qué es el bullying, cuáles son sus consecuencias, cuáles son los tipos, cómo identificar a aquellas personas que están sufriendo bullying o que están realizando el bullying, pero sobre todo cómo apoyarlos, cómo ayudarlos a sobreponerse de esta situación. Entonces, a través de esta campaña, tanto personal de la escuela como los alumnos y los padres de familia recibieron este tipo de atención y pudimos establecer estrategias. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que es el bullying. Bueno, el bullying proviene de la palabra inglesa intimidación, o en otros términos es el acoso escolar, tipo de violencia física, psicológica y verbal entre escolares. Esta violencia afecta principalmente a los niños de entre 13 y 15 años, pero puede extenderse a más edad. A continuación, mi compañera Timba nos hablará sobre los elementos del bullying. Es la persona que hace el acto o que la persona que agrede. Esta persona tiene, a veces, o sea, las más comunes son tres razones por lo que lo hace. La número uno es porque sufre violencia intrafamiliar. La número dos, porque en algún pasado él sufrió bullying o ella. Y la otra es porque no. El siguiente elemento es la víctima. La víctima, existen dos tipos de víctimas y la víctima es la persona que sufre este acoso. El primer tipo de víctima es el lágrima fácil, que es el que reacciona, como su nombre lo dice,
a llorar ante la agresión. Y el otro tipo es el mecha corta, que es aquel que reacciona violentamente. Y el otro elemento son los cómplices. Los cómplices probablemente son los que más daño hacen, porque son las personas que se burlan, que se ríen, que hacen que el agresor siga cometiendo estos actos. A continuación, mi compañero Julio va a hablar de los tipos de bullying. Primero hay que establecer una cuestión. Existen dos tipos de violencia. La primera, que es la violencia física y sexual, y el segundo tipo es la violencia gesticular y verbal. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. El primero, violencia física y sexual. Violencia física, como lo dice su nombre, son las lesiones que se llevan al organismo de la persona, de la víctima. Puede ser desde el hecho de que el agresor empuje, pellizque, le quite las cosas al compañero, le ponga el pie, hasta golpearlo con brutalidad. La violencia sexual, pues, radica en todas aquellas acciones de hostigamiento en el cual se involucran las partes u órganos sexuales de la persona, como cuando el compañero le toca abajo de la falda a la compañera, o cuando el agresor toca de forma violenta a la mujer en zonas que a esta no le agradan, sin su consentimiento. Violencia verbal y gesticular. La violencia verbal es aquella en la que se utilizan las palabras, los sobrenombres, los apodos para poder discriminar a las personas. Normalmente, o en algunas ocasiones, hay distorsión de la realidad por parte de los agresores para que los mismos testigos o los cómplices se puedan convertir en un segundo grupo de agresores que ataquen de forma más severa a las víctimas. Principalmente la existencia de los agresores consiste en que hay una existencia de personas que al observar estos hechos también los llegan a disfrutar. La violencia gesticular radica más bien en, pues, son todos aquellos gestos, miradas amenazantes que pues se acompañan con la violencia verbal. Básicamente es eso, hablar de violencia física y verbal, pero estas dos tienen algunas consecuencias, las cuales mi compañero Gonzalo va a explicar a mejor detalle. Bueno, las consecuencias del bullying. Bueno, principalmente el bullying es una consecuencia. El chico que hace bullying es porque en su casa no, bueno, hay violencia intrafamiliar, o no hay amor, educación o valores que hagan que se comporte como una persona no violenta. Entonces, para la víctima son la pérdida de interés por la escuela, que es como un trauma. Entonces dice, no, me da miedo ir a la escuela, que me hagan otra cosa, otra broma. Y es cuando dice su mamá, no, tienes que ir. Y bueno, tiene que ir, pero no entra, se va de pinta. O las fobias de difícil solución, como por ejemplo lo encerraron en un cuarto de baño y a este chico se le queda la fobia de la claustrofobia, y entonces pues es algo de difícil solución, como ya lo dije. Viene la depresión, llorar, porque pues le causan mucho daño psicológicamente, aunque se le haga cualquier tipo de bullying a este chico. La ansiedad, ¿no? Pues, ¿qué me van a hacer? Se pone muy paranoico ante la situación, ¿no? También comienza que se muerde las uñas o se arranca las pestañas, por ejemplo, ¿no? Luego viene la baja autoestima, que es cuando en vez de sentirse seguro se siente así como que lo medio intimidado por las demás personas. Luego viene la actitud pasiva, que es así que se comporte como los chicos emo, que les da igual todo o que estén muy lentos. Luego los pensamientos y suicidas, que le hacen bullying y se forma su autoconcepto, ¿no? Le dicen tonto y se creen un tonto y dice, ay, soy un tonto, no debo de existir. Entonces es cuando empieza a haber ya pensamientos de que no debes de existir, entonces mejor me mato. Luego vienen los trastornos emocionales, que son cuando, pues por ejemplo, ¿no? Yo estoy feliz que haciéndome bullying,
pero pues cuando yo hago bullying, ya estoy pero más enojado desquitándome con otras personas, ¿no? O como se le llama a la bipolaridad. Y luego vienen los problemas psicosomáticos, que puede ser que comience por una gripa y que, bueno, termine en una neumonía, no sé, porque el cuerpo expresa ese resentimiento, ese coraje de cuando te molestan, se queda guardado y nunca lo pudiste liberar. Entonces es cuando vienen las enfermedades. Bueno, ahora va mi compañera Fernanda, que va a hablar del ciberbullying. Bueno, el ciberbullying es el uso de acoso de los medios telemáticos, ya sea abierto o anónimamente. Por ejemplo, los abiertos son WhatsApp, Snapchat, Messenger, etcétera, etcétera. Y de eso se encarga de mandarte cosas íntimas o de tu personalidad que te están acosando y están molestándote a ti, ¿no? Y los anónimos son AskFM y Secret. Esos se encargan de hacerte preguntas anónimas, o sea, tú no sabes ni quién te las manda, pero te están insultando con tu forma de ser o lo que publicas, etcétera, etcétera. También hay webs donde todos los alumnos de cualquier escuela se puede ingresar a esa web y cualquier alumno puede subir fotos tuyas o de algún otro compañero y todos los alumnos de cualquier escuela lo pueden ver. O sea, tú vas caminando en la calle y, por ejemplo, si ese niño está en esa web, te puede reconocer. Y igual puede hacer mucho uso de tu persona. Y bueno, sería todo. Bueno, me gustaría que para finalizar platiquemos un poco de todas las campañas que se han llevado a cabo en la escuela. Nos platiquen un poco de sus experiencias, qué es lo que han realizado, qué es lo que han sentido a partir de todo esto que ha pasado. Pues han ido distintas campañas a hablarnos acerca del tema, pero aparte de eso hemos hecho actividades. Por ejemplo, hicimos un cartel donde reflejáramos lo que entendimos acerca del tema y también hablar más sobre cómo nos sentimos y así. Muy bien, otra persona que nos comparta su opinión al respecto. ¿Qué han sentido? Bueno, yo creo que sí ha habido un cambio con las pláticas y hemos visto también que nos han acompañado del Politécnico Nacional los de enfermería, que nos hablaron de algunos temas de salud y también del bullying. Bueno, ya que México tiene una cifra alarmante, según el INEGI, 65% de los niños en México han atestiguado haber sufrido de bullying. Muy bien. Julio, ¿qué nos compartes? No sé si sea adelantado sacar conclusiones de esta situación, de lo que es el bullying. Bueno, se hablaba de qué es el bullying y de qué es el ciberbullying. La solución para ambos tipos son muy similares. Para que el bullying, digamos, se erradique, bueno, no se erradique, sino que los problemas de bullying se vayan disminuyendo o se vayan eliminando, se necesita que las víctimas denuncien a los agresores, asistan con las autoridades de la escuela, del plantel en este caso, para informarles sobre el comportamiento de sus agresores y a estos ponerles medidas que los vayan limitando. Las pláticas que nos han dado han servido para inspirar a las víctimas o a las personas agredidas a que lleven a cabo este tipo de medidas. Pero hay que tener en cuenta dos aspectos cuando se habla de agresores. Existen los agresores psicológicos y los agresores verbales. Bueno, los agresores psicológicos y los emocionales. Los emocionales son aquellos que tienen problemas en el hogar o tienen problemas en el entorno en el que se desarrollan y por tanto estos problemas los van a transmitir en un medio social o en un entorno, en este caso la escuela, hacia una persona con
con vulnerabilidad aparentemente. Estas agresiones las hacen con la intención de mostrar fortaleza y de ocultar sus debilidades. Ahora, existe otro tipo de agresor, el psicológico, en el cual por cuestiones ya de nacimiento, ya cuestiones de genética, el agresor tiene problemas de conducta, problemas con la sociedad, por no saberse encontrar, por no saberse identificar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los maestros y personal del plantel? Lejos de excluir, bueno, a ambos tipos de agresores, integrarlos a la sociedad, ver los problemas que los afectan y, si es posible, sancionar a los verdaderos culpables de que su comportamiento sea este. ¿Cómo identificar a un agresor psicológico de uno verbal? El agresor emocional, cuando una autoridad le implanta las medidas que se van a llevar a cabo, si esta vuelve a incurrir, esta va a entender con rapidez, va a entender las consecuencias y por tanto va a dejar de infringir. Pero si el agresor vuelve a incurrir en estos errores, estamos hablando de un agresor psicológico, por lo que se le tienen que dar terapias psicológicas de parte de las instituciones y apoyo tanto de maestros como de compañeros para que, si no solucionar su problema o los problemas que tengan, sí disminuirlos. Pues básicamente sería todo en ese aspecto. Muy bien, gracias Julio. Y bueno, pues es recomendable tener cero tolerancia a este tipo de situaciones de violencia para poder combatir un poco esta situación. Vamos a mandar algunos saludos, por favor. Bueno, yo quiero enviar saludos a, bueno, a todos mis compañeros del segundo BF, que pues los quiero mucho, y a mis profesores. Quiero mandar un saludo a todo el personal de la secundaria, a los compañeros y a los maestros, a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, pero principalmente, entre muchas otras personas, a mi papá. Porque como nosotros sabremos, el día domingo se festeja el Día del Padre. Entonces, a ti, papá, como a todos los padres, les deseo feliz día, disfrútenlo con sus familias, cuiden a sus hijos, ámenlos, y yo principalmente a ti, papá, te amo y te deseo lo mejor. Julio César Guerrero García, es básicamente mi tocayo, solamente que en vez de Robles, García. Muy bien, Gonzalo. A mi amiga Jessica y a Fernanda y a... ¿quién más? A Naomi, a Jennifer, a Patty, a Rubín, a Jair, a ¿quién más? A Fernanda, a la otra Fernanda, y pues nada más. Muy bien, pues yo también quisiera agradecer la invitación a Radio de GES, perdón, a TV de GES, y saludar a todos los miembros de la escuela que han tenido a bien la prevención y el combate del bullying. No, muchas gracias a ustedes, chicos, por estar aquí con nosotros. Ha sido un tema muy interesante y sobre todo lo que ustedes están diciendo que hacen en la escuela. Los carteles, las campañas, en fin. A cada uno les quiero preguntar, ¿qué es lo que más les ha impactado del bullying? Porque ustedes lo desglosaron muy bien, tipos de agresión, tipos de agresor, tipos de víctimas, en fin, lo hicieron muy bien, investigaron el tema, se prepararon. Y ustedes, ¿qué es lo que más les ha impactado del bullying? Yo. Bueno, a mí lo que más me impacta del bullying es las consecuencias que puede tener. Puede influir tanto en una persona que hasta esa persona puede llegar a suicidarse, o también las personas que hacen bullying pueden llegar a matar a una persona. Y eso es muy impactante y realmente alarmante, y es algo en que de lo que tenemos que ver más y evitarlo, sobre todo evitarlo. ¿Quién más? ¿Qué les ha impactado más del bullying? Adelante, por favor. Bueno, a mí lo que más me ha impactado del bullying son
las, ¿cómo explicarlo? Las cifras tan alarmantes de la cantidad de niños y adolescentes que han sufrido bullying. Eso quiere decir que las campañas sí han ayudado, pero hay que hacer más y también nosotros como personas ayudar a las personas que tienen bullying. Bueno, nosotros hablamos, bueno, vemos los videos, vemos las noticias y hemos visto incidentes de adolescentes o de jóvenes adultos llevando a cabo lesiones en grupo. Lo hemos visto mucho, la verdad, y hasta cierto punto se ha vuelto normal, desafortunadamente. Pero a mí lo que sí me ha impactado más, he visto algunos videos, incluso notas, de niños de guardería haciendo bullying. Imagínense a chavos de preparatoria o de secundaria, pero con una edad de 3 años. Como ellos son más inocentes o más chiquitos, tienen la necesidad de disimular. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No pueden disimular, más bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se organizan casi como un grupo de aves de rapiña para poder agredir a un solo niño. Los golpes entre ellos no son brutales o graves, que digamos, pero ya desde ese momento se ve la intención de lastimar, de dañar. Entonces, si los niños de guardería tienen estos comportamientos, imagínense mientras vayan creciendo, mientras más se vayan desarrollando. Estos comportamientos los presentan en primaria y en secundaria, en preparatoria, y los van desarrollando con normalidad. Si nosotros no detenemos estos problemas, estas situaciones, esas personas se van a volver en el futuro, en algún momento, violentas. Puede ser que se conviertan en criminales y lleven a cabo atrocidades de las que podríamos ya imaginarnos o no imaginarnos, porque resulta ser que cada día encontramos que lo peor no ha sucedido todavía. Siempre suceden cosas peores, básicamente. Muy bien, bueno, sí, como mencionan, cada vez esas cifras que nos indican todo esto del bullying va en aumento. Es alarmante y sorprendente lo que están diciendo niños desde guardería que ya empiezan con estas agresiones. Pues bueno, es tiempo de que podamos hacer algo con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, con nuestros primos, con los pequeños, que ellos van viendo el comportamiento de los más grandes y de una forma u otra también lo van imitando. ¿Pero qué creen, chicos? ¿Qué? No, todavía no. Todavía no. Tenemos chat, así que vamos al chat, Alma. Así es, tenemos presente la técnica 8 a través del chat. Los están viendo desde la escuela y por supuesto les envían saludos y felicitaciones a todos los alumnos y a la profesora de parte del profesor Hugo. Pues también saludos a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 8 que nos está acompañando. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Ahora sí ya nos vamos. Pero alcanzamos a saludar a todos los de la técnica número 8. ¿Quién es el director? El director José Francisco. Al maestro José Francisco, muchas gracias por el apoyo para prestarnos a sus chicos aquí en DGSTV. Pues no se vayan, todavía tenemos mucha más programación, tanto en radio como en televisión. Quédense, estamos aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Hasta la próxima.